mi gente preciosa. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Espero que muy bien, mis hermosuras, que se sientan de lo mejor en lo que usted esté haciendo el día de hoy. Y si está ocupadito en sus plantas, pues qué bien, porque esto es la naturaleza hermosa que nosotros disfrutamos a cada día. El día de hoy yo les voy a hablar sobre cuáles son los importantes y grandes beneficios del café, la borra del café o el chingaste del café en nuestras plantas. Les quiero platicar qué le coloco yo al poder plantar una mata de chile para que ustedes vean los chilares hermosos, llenos de chile, llenos de flores, y también así se conserva la mata verde, se conserva lo que es el tallo así hermoso y sin plagas y sin insectos. Y los nutrientes que contiene la borra del café es el fósforo, el potasio, y a través de esto es como le colocamos esto a nuestras plantas para que se desarrollen muy bien. Y esto nos va a ayudar tanto como con el follaje, con las hojas, con la floración y con los frutos. Se lo podemos colocar a cualquier planta, frutales, flores o verduras. De esta forma nos beneficiamos porque esto nos ayuda a que nuestras plantas se llenen de flores y así obtendremos mucha verdura o muchos frutos. Yo le coloco la borra del café a mis plantas cuando ya están plantadas y cuando las voy a plantar. De esta manera es como podemos conservar una hermosura de plantas. Acá no le vamos a colocar toda la tierra porque las raíces están casi por encima. Y de esta manera es como le quitamos lo que es la mitad de la tierra y lo colocamos dentro de la maceta. Y acá estoy plantando los deliciosos chiles que no pueden faltar en el huerto. De esta manera es como cuando los sembramos chiquititos, lo plantamos en semilla, hacemos el semillero y llegan a este tamaño, ya es para pasarlos a un macetero. Y acá estoy colocando dos matas juntas para que, como el macetero es grande, y aquí poder abonar de un solo viaje, abonar la planta y alimentarlas. Le coloco lo que es el sustrato por detrás, y esta tierra que lleva la bolsa ya está abonada, porque cuando nosotros vamos a pasar a sembrar en bolsa, le colocamos de una vez al sustrato, le colocamos una cucharada de cal, así como le colocamos lo que es la arena blanca, la tierra negra. Esto es para alimentar mucho más el sustrato. Acá voy a colocar dos cucharadas de borra del café. ¿Por qué voy a colocar dos cucharadas? Porque planté dos matas y vamos a colocar una cucharada por cada mata. Se lo colocamos igual así alrededor para que cada vez que reguemos, los beneficios son importantes porque van bajando poco a poco el abono, va bajando lentamente cada vez que reguemos. Recuerde lo que acá se lo podemos colocar para mayores beneficios y grandes beneficios de nuestra planta, que nos dé mejores resultados. Se lo colocamos, le colocamos la borra del café a cada 15 días, porque así como le colocamos el abono, pues así nos va a florecer mejor y nos va a dar muchas más frutas o verduras, lo que nosotros queramos recibir. De esta manera el consejo es muy importante. Y como los chilares son de sol, les encanta el sol, no les gusta la sombra ni tampoco les gusta la semisombra. Los colocamos en el sol y le regamos dos veces por semana. Bueno, acá le voy a colocar el agua. Recuérdelo, dos veces por semana, porque estas plantas son de sol directo y así es como necesitan agua, dos veces por semana, a manera de no encharcarlos, regarlos alrededor para que se mantenga la humedad y así el abono lentamente va a ir bajando a cada día a nuestras plantas, y así las tenemos muy bien alimentadas y tenemos un huerto precioso, un huerto maravilloso de esta forma, utilizando lo que es la borra del café o el chingaste del café. Pues la borra del café le llamamos, es lo que sacamos, el desperdicio que sacamos cuando nos preparamos un cafecito y nos tomamos el delicioso café. Esto lo colamos
lo ponemos a secar en un recipiente y después ya seco se lo podemos colocar a nuestras plantas. Ya no va directamente vivo, sino que ya esto es lo que ha sobrado de la cafetera o donde usted haga su cafecito, y no lo tiremos, no lo desperdiciemos, porque son grandes y grandes beneficios y abonos para lo que son las plantas, como le digo, tanto en árboles, en flores y en verduras. Mi gente preciosa, por el día de hoy me voy de su casita, pero no olvide que le mando un abrazo muy fuerte para usted y saludos cordiales hasta donde se encuentra. Suscríbase al canal, comparta los videos y active la campanita para que usted pueda recibir muchas más notificaciones. ¡Hasta pronto, mi gente!